Ahora tenim el privilegio de escoltar al piano José Vicente Fernández. José Vicente Fernández, té només 32 anys, pero una carrera importantísima. Es de San Miguel de les Salines y ya es un destacat compositor a nivel internacional. El que anem a escoltar ahora es una fusión de dos peces que ha composat ell. Música. José Vicente, muchas gracias. Una maravilla, José Vicente, la verdad, de cine. De cine literal. Mai millor dit. Mai millor dit, porque ¿qué acabes de interpretar, José Vicente? Bueno, lo que acabo de hacer es una pieza para piano solo que se llama Surga, y lo que he enlazado es una pieza orquestal, María Rosa, que va dedicada a una amiga mía para orquesta. Para una amiga, o sea, sí. Una obra que le compusiste por voluntad propia. Sí, es una amiga que le pasó una historia un poco fuerte, se quitó la vida, y entonces decidí hacer una obra. Ah, qué impacto ahora saber que el fondo de la melodía. Y la otra, la que escuchábamos, es por la que te han premiado en el Global Music Award. En el, ¿no? Sí,
en el Global Music Awards de Estados Unidos, que es un Global concurso. Music Awards. Son como los Oscar de la música. Sí, es un concurso, la verdad, importante y la verdad que he tenido suerte y la verdad que estoy muy contento por ello. Claro, ¿qué supone trozo para ti tener un reconocimiento tan importante, también, sí, la verdad que sí, tanto prestigio? Es un honor y la verdad que con mucho trabajo pues he podido conseguir ese premio. ¿Cuánto trabajo lleva el momento este que acabamos de disfrutarte? Quiero decir, ¿desde cuándo llevas tú con el piano o en la música disfrutando, trabajando? En la música, bueno, estudiando llevo desde los 8 años, ya dedicándome profesionalmente a partir de los 24. Y lo que es en sí el proceso creativo de componer una obra, pues se puede tardar mucho, desde 2 meses hasta 1 año. Esta en concreto, la de Estados Unidos, tardé casi 1 año en hacerla. ¿Y de dónde ve la pasión también y decidiste dedicarte a la composición musical? La composición, yo primeramente empecé con el saxofón y después poco a poco me fueron gustando diferentes tipos de músicas. También me llama la atención dirigir bandas, la composición. Y fue un poco a raíz de ver a grandes instrumentistas que hacían muchas cosas. Entonces yo también era como que cogí ese ejemplo y quería hacer lo mismo. Y también fas bandes sonores de películas. ¿Quina diferencia hi hauria també entre aquestes creacions que tu fas per a peces audiovisuals o compondre una peça per a un escenari? Las piezas audiovisuales, bueno, conlleva el mismo trabajo, pero una pieza audiovisual siempre hay que intentar analizar la escena. También hay un trabajo de sincronía y a mí personalmente me fascina. Es un mundo que me fascina. ¿Dónde empiezas? Cuando tienes que componer algo que es pura inspiración, de la nada, del cero, del vacío, del silencio, ¿dónde buscas la inspiración? Pues la verdad es que la tarea más difícil es sentarse enfrente del piano y no tener nada y empezar. Eso siempre es la tarea más difícil de un compositor. Enfrontarte a esa fulla en blanco, sí, ¿no? Eso es. Lo bueno de la música audiovisual, que siempre partes desde algo, desde una escena, una historia, y siempre un pelín más fácil. Si empiezas a hacer una música desde cero, sin música audiovisual, en este caso es un poco más complejo. ¿Vols dedicarte a la composición de bandes sonores o a la música en general? ¿O especializarte en música de bandes? Me gustaría dedicarme, la verdad. Sí. Actualmente soy docente en un instituto, pero me gustaría en un futuro dedicarme a la composición de bandas sonoras. De bandas sonoras de películas. Ahora continúen parlando. Porque hoy estem al tu poble, Sant Miguel de Salinas, al Baix Segura, y ahí está Berta, José Vicente Fernández, un talentoso compositor de musical de Sant Miguel de las Salinas. Cuando vas al cine, ¿estás más pendiente de la banda sonora que tiene? Bueno, ahora que han sido los Oscar. Claro, el Oscar sé que para muchos es como uno de las Marías, con todo mi respeto, porque estamos esperando la mejor película, el mejor director. El Oscar a la música, que supongo para ti puede ser un sueño, pues sí, ¿siempre estás pendiente de la música cuando vas al cine? La verdad es que sí, y de hecho muchas veces me pierdo lo que es la secuencia de la película, la historia, por estar escuchando la música. No te abstraes ahí, ¿no? Y cuando estás componiendo, te obligas a no escuchar por aquello si se te queda. Cuando estoy escribiendo, me cuesta ponerme a leer algún libro porque creo que se me va a quedar en el mío. ¿A ti en la música? También me pasa un poco, sí. Yo creo que sí. Que dices, no quiero escuchar algo por si acaso eso es, me inspira demasiado, ¿no? Intentas aislarte, ¿no?, un poco del resto para tener tu propia personalidad, ¿no? ¿Cuál es tu banda sonora favorita? Porque tenemos... Hay películas que las grandes películas siempre tienen grandes bandas sonoras. Va unido. Una buena película siempre tiene una buena banda sonora. ¿Cuál es la que tienes tú? Quizá Pearl Harbor. Es una que me fascina. Sí. O sea, eres de orquestación, sí, de gran orquestación. Sí, eso es. ¿Y qué película te hubiera gustado poner a ti música? Muchas. Con una me hubiera conformado. Tienes 32. Encantes de la vida, perdón. Sí, claro que sí. Pero sí, en general, cada proyecto, una película, sea un corto, la verdad que suena apasionante. No, ¿en qué estás trabajando ahora, Mateis, José? Ahora mismo estoy en un instituto en Madrid. Y estoy haciendo un máster de música para audiovisuales, de composición para audiovisuales y los proyectos que me van saliendo. ¿Y on t'agradaria arribar? ¿Com el veus? ¿Quin seria complir el teu somni? De dir, me veig així dins de, no sé, un marge de 5 anys. ¿On el veus al José de 6-5 anys?
Me gustaría seguir con la docencia. La docencia, la verdad, que es algo que me encanta, ¿no? Sí. Motivar, inculcar conocimientos. Pero aparte, musicalmente me gustaría adentrarme más en el mundo de las composiciones para audiovisuales. Ese es mi objetivo. ¿Estos amigos son de la música también? ¿Cómo? ¿O tus amigos son de también músicos, compositores? ¿O te sales? Mis amigos no son de la tele. Te digo. Me salgo un poco, sí. Sí. Hay algún músico, pero de lo mismo. ¿No? Visiones, sí. Soy yo un poco el loco, ¿no? Sí, porque te lo decía, porque mira a tus amigos ahora en pantalla. Buenas tardes, José Vicente. Espero que estés disfrutando de esta bonita experiencia junto con el equipo de Abun y que les estés demostrando todo lo que vales. Felicitarte por todos los logros que has conseguido durante todos estos años atrás en lo que es tu pasión, en lo que es la música, que tanto te lo mereces porque ha sido por las tres palabras que mejor te pueden definir, que es constancia, trabajo y sacrificio. Un saludo desde Londres, de tu amigo londinense. Y nada, pues decirte lo que ya sabes de nosotros, que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que estás haciendo por la música, pero sobre todo por allá donde vas, lo que haces por el pueblo, por San Miguel de Salinas. Amigo, maestro, nada, tío, decirte que me alegro mucho de ver cómo vas consiguiendo éxitos en lo tuyo, cómo vas teniendo reconocimiento que creo que mereces, tío, y que nada, que te animo a seguir, que tus amigos estamos muy orgullosos de ver cómo vas consiguiendo crecer en este mundo y con esa pasión y ese trabajo que tú le dedicas, estamos seguros que vas a llegar donde te proponga. No me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué? Muchas gracias. Valen, ¿eh? Estos colegas. Sí, qué bueno. No me lo esperaba nada, ¿eh? Bueno, escolta, tú domines més d'un instrument. No només sí. El tema, escolta't en el piano, una meravella escoltar-te, perquè hi ha hagut un moment de pau espectacular. No és el teu instrument. No, el teu no. Instrument és un altre. El mío és el saxofón. El piano lo utilizo más que nada para componer, una herramienta para guiarme en el proceso creativo. ¿Y el saxo para? El saxo, he estudiado música a raíz del saxofón, es decir, yo siempre me he ido especializando en saxofón. ¿Vas comenzar a estudiar a San Miguel de Salinas, sí, en teu poble? En la escuela. ¿Y después te vas a anar cap a Múrcia a seguir la tua formació? Eso, después seguí en Torrevieja, en el conservatorio, y ya después me fui a Múrcia. ¿Y después recuerdas ya tu primera obra, tu primera composición? De la misma manera que un pintor siempre tiene su primer dibujo, un escritor su primer cuento. Tu ópera prima, una ¿quién pequeña, va a ser? Casi infantil, casi torpe, casi muy primaria. ¿La tienes? Mi primer recuerdo de mi primera obra. Sí, de tu primera composición. Sí, la primera de hecho fue, bueno, una obra orquestal que se titula Creadores de Sueños y fue estrenada en San Miguel de Salinas. Ah, pero eso ya es con poderío, o sea, no es una ópera prima, ya es algo con más peso. Sí. Si este es tu instrumento, queremos escucharte con el saxo. ¿Con qué vas a disfrutar? Bueno, voy a interpretar una pieza de jazz, ya que gracias al jazz es por lo que me generó interés en la música, ¿no? Y por eso he decidido tocar una pieza ahora de jazz. ¿Qué nombre esta pieza? Take Five se llama. Take Five. Come give me five, take five. Eso es. José Vicente Fernández, que tengas una trayectoria estupendísima. Muchas y que la veamos nosotros aquí también. Excelente testimonio. Muchas gracias. Quan vulguis. Quan tornes a guanyar un altre premi, ens agradaria van dir, ell va estar així en bona vesprada. Ens sentirem ben orgullosos de tu. Adiós. Thank you.
¡Wow! ¡Qué luxe! ¡Qué regalo, José Vicente! Gracias por el regalo, ¿eh? Muchísimas gracias. Com canvia la vesprada amb bona música, com canvia un programa amb esta banda sonora que hem disfrutat.